Bueno, mi gente, aquí continuamos en Los Piques con las motos, carros, tuning, de todo hay aquí un poco. Háblale, hermano. Nitro, ¿cómo que carros tuning? ¿Cómo te vas a meter tu carro tuning para allá? No, los carros tuning tienen exhibición, no, papi. Ahorita estaba bombo el D-Ray. 4x4, aquí puro pique. Motocross, bueno, y machito. Vamos a ver quién está compitiendo aquí. Vamos a ver quién gana, hermano. Nos encontramos y vamos a darle, porque somos... ¡Ven, show, party! ¡Vamos! Bueno, continuamos aquí en Los Piques. Vamos a ver a quién nos encontramos por aquí, de este lado. Buenas, hermano, ¿cómo te llamas? ¿Cómo la estás pasando, Rey? Oye, fino, calidad, mi pana. Sí. ¿Cómo es tu nombre? José. ¿Con quién estás aquí, hermano? ¿Con alguna compañía? Tengo un stand aquí que se llama PFCA y Bafreca. Sí, ¿y de qué se trata, hermano? Cuéntame eso. Suspensión, autoparte y parte de motores, gandoles y camiones. Ok, ¿y qué tema te gusta a ti? ¿Motos, rústicos, qué más? Todo lo que sea rústico, pango, sí. Cuarto de milla. ¿Cuál es tu rústico favorito? Coño, todos son favoritos, mi pana. Sí, machito, tundra, runner, todo. Todo. Qué bueno, hermano. Dame tu Instagram para que la gente de Paint Show Party, papi, te siga y se ría por ahí. PFCA arroba. Ok, hermano. Bueno, Paint Show Party. Suéltale, Rey. Seguimos por este lado sin que nada se detenga. Buena gente, hermano. ¿Cómo es tu nombre, hermano? ¿Y cómo la estás pasando, hermano? Luis Paz, bien, vale. Bien. Agradable el sitio, el ambiente. Sí. Los rústicos, todo. ¿Cómo múltiple, te gusta? Múltiple. Aquí sí. Hay pique de carro, de alta cilindrada de moto. Y bueno, como vemos aquí, los 4x4. ¿Y qué más te gusta a ti? ¿La cilindrada, los 4x4? Lo mío es todo deporte deportivo, pero en especial las motos, los racing. Ok. ¿Y qué marca te gusta favorita a ti? Ahorita estamos en Yamaha, porque tengo un R1 Yamaha. ¡Wow! Alto cilindro. Alto cilindro. Bueno, hermano, así mismo. ¿Qué estás aquí participando? Ahorita estoy espectador, porque un hijo mío que también iba a participar, pero la lluvia nos puso un poquito para acá la cosa. Pero estamos esperando. Ok. ¿Y es la primera vez que vienes o tienes los 3 días viniendo? No, primera vez hoy aquí. Conchale, hermano, qué fino. Bueno, hermano, ¿y ella es tu esposa? Anda aquí con tu esposa. Hola, ¿cómo estás, amor? Un placer. Chévere, hombre. Deciré. ¿Cómo la estás pasando? Súper excelente, de verdad. Qué bueno, me voy a poner de este lado en el medio aquí. Muy chévere la organización, de verdad que me gusta todo aquí. ¿Y a ti qué más te gusta, las motos o los rústicos? Todo, todo. Lo que es moto, rústico, 4x4, todo excelente. Ay, Dios mío. Claro. Y las mujeres también andan por aquí también sueltas. Claro que sí. ¿Y tu marca favorita de rústicos cuál es? Bueno, Toyota. Toyotera, así mismo. Si no es Toyota, no hay nada. Sí, es así. Bueno, miren, Paint Show Party, aquí papi en Los Piques de Jumba. Seguimos por aquí, gracias por su participación. Y seguimos aquí en Dragway, a ver a quién nos encontramos por acá. Vienes un poco por acá, estamos en Los Piques, el fango, todo, el barro. Buenas, hermano, ¿cómo te llamas y cómo la estás pasando, hermano? Hermano, ¿cómo te llamas y cómo la estás pasando? Bueno, calidad, viejo, fino. ¿Sí? ¿Te gustan Los Piques? Sí. ¿Sí? He venido los 3 días. ¿Los 3? Sí. ¿Y qué más te gustan, las motos o los rústicos? Bueno, me gustan más Los Piques. ¿Un pique? ¿Qué marca? ¿Cómo que marca? Los Piques, ya los 400 metros. Ok, pero ¿qué marca te gusta? ¿Toyota, Machitos, Runner? Coño, el Mustang nuevo y el Camaro ese nuevo que lo tengo. Nah, el Mustang es el, hasta el Camaro amarillo que parece Bumblebee, ¿no? Ese Transformer. Mismo. Así mismo, hermano. ¿Y qué expectativas tenía de Los Piques? Oh, todo bello, pana, mejor posible. ¿Qué faltó? Coño, que no lloviera. Que no lloviera, la chocó un poco. Palabra 7. Eso es un cuarto de milla. Ese es un cuarto de milla. Hermano, ¿y los competidores o solo estás aquí visitando? No, y visitando, ando con la moto también. Las motos, nabones, finas que están, hermano. ¿Y las mujeres, cómo están por aquí? Coño, ando preso, ando con mi mujer. Bueno, eso es bueno, hermano, eso es bueno también. No. ¿Con tu mujer y tu familia? Sí, mis hijos. ¿Cómo la pasaste entonces estos 3 días, hermano, que estuviste aquí? Calidad. Súper fino. Mejor imposible. ¿Cumplieron tus expectativas? Toda completa. Así me gusta, hermano. La lluvia, papá. La lluvia la echaba un ratico, pero después fluye, hermano. No, pues los cuartos de milla los pararon. Ah, los pararon por la lluvia. Sí, claro. Chimbo. Pen Show Party, papi, Los Piques. Seguimos por este lado. Listo, Rey, gracias por participar. Thank you.
Bueno, mi gente, y ya como vimos, después de 3 días en el evento, este es el 4º día, la gente todavía está activa. Le estábamos pidiendo a Dios que escampara la lluvia y como vemos el cielo, ya se está despejando. Ojalá podamos ver algún evento el día de hoy. Vamos a acercarnos por aquí. Buenas, ¿cómo estás, hermano? Todo bien, hermano, cuéntame. ¿Cómo te llamas tú, mi pana? Jonathan. Jonathan, ¿a qué se dedica? O sea, obviamente sé que a carros, pero específicamente a qué se dedica tu marca. De todas las marcas, hermano, trabajamos con todas las marcas de vehículos. Ok, ¿desde repuesto, exhibición? No, solamente carro, venta de vehículos, motos, alta cilindrada, okay, mira, todo tipo de vehículos, importación, todo. Veo que aquí tienes a Bomboldi. Sí, aquí lo tenemos, papá. ¡Épale, Bomboldi! ¿Cómo estás tú? Oye, vale, el pana Bomboldi se quiere tomar unas curdas y llevarse los culitos. Mira, hermano, escúchame, para que la gente que está viendo el programa, que es amante de los motores, pueda seguirte en Instagram. ¿Cómo es la página de Instagram de la empresa? @autoslimitesa. ¿Y dónde están ubicados? Diagonal Albia, Veneto, Mañongo. Ok, excelente. ¿Nos puedes mostrar un poco qué es lo que tiene? Venga, para que veamos. Vamos a ver. Aquí tenemos de todo un poco, mi hermano. Tenemos ¿este motor es? Un BMW motor 1000. Excelente. Edición especial, HP4, que sí está a la venta. Oye, hermano, yo me lo voy a llevar, pues, si va. Muchachos, me fui. ¡Odioso, me fui! Mira, hermano, escúchame, ¿y esta máquina? Esto es una máquina, ¿no? De bola. Claro. Una Toyota 4 Runner 2015 TRD. Lo que necesito yo para llegar para Oxclut, una TRD. Suspensión en caucho, papá, ¿te gusta así? Así o más odioso. Mi hermano, escúchame, bueno, gracias por participar con nosotros, que la sigas pasando excelente. Y mira, una pregunta, tú estás aquí con tu culo, tu novia, tu esposa, tu peor es nada. Con todo. Con todo, con lo que se venga. Mira, cuádrame con tu equipo o con la gente que está aquí para que todos gritemos. Ven, show party, ¿sí va? Bueno, mi gente, ya saben, y la gente de Autos Límites con... ¡Ven, show, party! ¡Llévatelo! Gracias, feliz día, mi pana, bendiciones. Bueno, y seguimos por aquí, vamos a ver. Nos conseguimos con las señoritas que están, las supermodelos. Venga acá, por favor, señorita. ¿Cómo está? Chévere. ¿Cómo se llama usted? Minerva Blanco. ¿Y tú, mi amor, cómo te llamas? Marelvi. ¿Y tu corazón? Stephanie. Stephanie, miren, disculpen el atrevimiento, pero esas paletas se ven como sabrosas. Sí. ¿Te gusta mucho la paleta? A ver cómo la comes. Un mordisquito, ¿vale? Normal. ¡Ya! ¿Y tú qué estás comiendo ahí? ¿Paleta de qué? Paleta de fresa. Como tú, que eres una fresa. Mira, vamos a regalarle la cámara a los tres una vueltica, pues. Yo no. Bueno, mira, a la cuenta de tres. A la cuenta de tres nosotros vamos a regalarle una vueltica a la cámara. 1, 2, 3. ¡Tapila, tapila! Dale, pues lo voy a hacer con ustedes, ahora sí. La vueltica, la vueltica. Señores, ellos no se dieron cuenta, pero dieron 4 vueltas. Y bueno, gracias por participar con nosotros a la cuenta de tres. Ay, mira, no te pregunté, ¿tu paleta de qué es? Cookies and cream. Cookies and cream. Cookies and cream con sirope de maní. Aquí está de nuevo el pana. Cuéntanos, hermano. Mira, ¿no puedes abrir a Bomboldi así un poquito para ver cómo es? Llegate. Miren esta majestuosidad, hermano. Mira. Esto es una odiosidad demasiado grande. Para ver cómo. Aquí va el vidrio. Épale, brother. ¿Será que puedo pasar, pavo? ¿Será que tú me vas a pasar? Yo voy a comprar una de Centauro. Hermano, no me hable porque el carro está blindado, mamá huevo. Bomboldi, háblale. Mano, no me sé bajar. Gracias, hermano. Bueno, mi gente, como vimos, excelente. Llévatelo. Vamos a seguir por aquí. Bueno, señores, y continuamos por aquí en la locura, ¿no? Miren esta tremenda moto. Esto es un descargue. Ábrele, mano, ¿qué es lo que es? ¿Todo ello qué? Préndela, pues, préndela para ver qué es lo que es. Préndela para ver qué es lo que es. Como un tipo. Ay, el pana se puso nervioso con el micrófono mío. En alta, en alta. En alta, mi pana. Ve, ve.
¡Odioso! ¡Vamos a seguir! ¡Ey! ¡Vamos a ir! ¡Voy para allá! Dígame, hermano. ¿Dónde vos para el club francés, mamá? Ah, perdón. Evolek, Evolek, Hamelek. Amigo, gitano, no hablar francés, árabe, no, gitano, romanés. ¿Romanés, dónde es eso? De Jordania. Roma. De Puerto Cabello, cruce con San Blas. Llegando el palito. ¡Ay! ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por el palito. ¡Ay! Chao, mira, escúchame, ¿de dónde son ustedes? En serio. De Venezuela. Gitano. ¿Cómo te llamas tú, mi pana? Mira, con razón, mira, te estaba cerca el palito. Está mirando cerca el palito. Era un amigo, pero este sí es de Roma. Ah, él es de Roma, es de Roma. De Roma, pero Roma la discoteca. Mira, escúchame. ¿Cómo te llamas tú? Discúlpame. José Miguel, ¿y qué andas haciendo aquí aparte? Obviamente pasarla bien. Primero, pues. Ensuciar mis zapatos. Claro. Segundo, dejar el carro afuera por la cola. Ok. Pero tú eres. ¿Tienes alguna compañía? Yo compro, ¿qué hago? Ah, porque te gustan los rústicos, el rustiqueo. ¿Qué carro tienes tú, hermano? Machito. Un machito, excelente. Bueno, chicas, odiosa. Ya sabes, cuando veas este parro por ahí en la machita, ¿no? Mi hermano, bueno, síguela pasando bien. Ah, sí, hermano, bendiciones. A la cuenta de tres. El palito. El palito. No. Mira, escúchame. A la cuenta de tres, vamos a decir, gente de Valencia, y ustedes van a decir, Pen Show Party, que es el programa, ¿sí va? Vénganse, podemos salir todos, vénganse. Venga. Y anda con un pulito, anda con tu papá. Venga, que está el palito. Se pasó de palito. Mira. Uno, dos, tres. Pen Show Party, llévatelo. Gracias. Pásenla bien. Bueno, mi gente, ya vamos a preguntarle a estos panas para ver qué es lo que es. ¡Épale, mi pana! ¿Todo bien? Todo bien, bro. ¿Cómo la están pasando ahí? Excelente. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Romer. ¿Y tú, mi pana? Carlos, mi pana. Mire, ¿desde qué día están aquí? Desde el viernes. Desde el viernes, ya estamos a domingo. O sea, tienen tres, casi cuatro días ya aquí. Sí. Mira, ¿y qué? ¿Mucho culito y tal? Más o menos. O sea, pero yo le quiero hacer una pregunta porque yo normalmente no vengo a estos eventos. Yo me imagino que si los culitos vienen, deben venir con tipos, ¿verdad? O si hay posibilidades de levantarte un culito. No, posibilidades siempre hay, ¿no? Claro, de bola, pero aquí es fácil, como una disco, que tú llegas a la disco y hay cuatro chamas solas. ¿Por qué tú piensas que aquí es fácil? No, te estoy preguntando que si aquí es fácil o es rudo. No sé. ¿No te has cuadrado un culito en estos cuatro días? No. ¿Y tú? No, tampoco. Vienen es a hacer otras vainas, pues. Mi novia me pega después. Mi novia me pega. A ver, dile, mi amor, donde estés, quiero que sepas que te amo y nunca te sigo. Me estoy por... Palabra cierta. Mi hermano, ¿y de dónde son ustedes? De Valencia. ¿Y este carro de ustedes? ¿Ustedes trabajan con alguna compañía en específico? Tenemos una agencia. Tienen una agencia acá. Ok, pueden decir la página en Instagram para que las personas lo sigan. @TRDAutos. Bueno, ya saben, señores, la gente de @TRDAutos presente aquí en Bejuma. Gracias por participar con nosotros, hermanos. Que tengan un excelente día. Bueno, mi gente, y seguimos en el evento. Gracias a Dios, la gente de aquí de Bejuma. Excelentes personas. Vamos a ver qué nos conseguimos por aquí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo está, señorita? ¿Cómo se llama usted? Iralit. ¿Ustedes están encargados de esto? Sí. ¿Nos pueden hablar un poco acerca de su compañía? ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo se llama usted? Juan Carlos. ¿Se puede parar, señor Juan Carlos? Señor Juan Carlos, ¿cómo está? ¿Nos puede hablar un poco acerca de lo que trae por aquí para la gente? Bueno, nosotros somos una empresa llamada MyCord, nos encontramos en el Centro Comercial del Concepto La Granja y les traemos a ustedes todo lo que es la parte de Vapor. También vendemos la línea de celulares Samsung, Xiaomi y traemos también productos para el hogar, como por lo menos aquellas luces que son luces LED con música y una gran variedad de productos para el uso diario. Okay, ¿cuál es su página en Instagram para que la gente lo siga, hermano? mycore.be. Ok, bueno, excelentes productos como los podemos ver. Hermano, gracias por participar con nosotros, que la sigan pasando excelente. Otra preguntita, de casualidad, ¿ustedes no compiten o solo vienen en exhibición y ya? No, solamente estamos aquí con el stand. Sí. Bueno, que sigan disfrutando. Bueno, mi gente, recuerden, MyCore.com. ¡Llévatelo!